Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles. En las calles con Jerry Vergés. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Ha aumentado la violencia en Cancún. Vamos a preguntarle a la población qué piensa al ver una patrulla. Acompáñenos. Inseguridad, yo creo. Seguridad sobre todo, mucha seguridad. Y aquí como estamos ahorita en México, yo soy de Monterrey y estamos pasando las mismas condiciones. Pero sí nos da mucha seguridad cuando vemos una patrulla o un servidor público. Depende dónde, depende qué tan oscuro esté. Pues por tantas cosas que suceden con esa gente. Digo, seguido los veo uno ahí bolseando a todos los mochileros ahí, a gente que viene de trabajar. Y pues como que los ve uno como que los están asaltando, no los están protegiendo, como que les están viendo a ver qué les quitan. Entonces digo, se pone uno a pensar lo mismo, ¿no? Digo, cuando ve uno que están haciendo eso, digo, en plena calle y arbitrariamente también, digo, porque a veces la gente no va tomada ni nada, sino que nomás se les ocurre bolsearlo y órale. Yo te vuelvo a repetir mi contestación, me da miedo. No siento ningún alivio al verla, al contrario, y estoy muy, pero muy preocupada por la seguridad de Cancún. ¿Por qué? Pues porque estamos en juego todos, no nada más los malos, sino que los buenos que estamos aquí viviendo desde hace muchos años, queremos ver ese Cancún que había, con la seguridad, con la limpieza, hay muchísima basura donde quiera. Y eso sí me preocupa muchísimo, más que nada los jóvenes que vienen saliendo para arriba. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara? Se van a acabar a la gallinita de los huevos de oro. Este es un lugar precioso para que todos lo podamos disfrutar, todos. Aunque nosotros locales podamos ir a las playas que nos tengan permitidas, pero a gusto, tranquilos, con una tortita de frijoles, como sea. Pero bien, no que ahora ya no puede, anoche que tuve que salir a la calle, todo, pero silencísimo, como que todo el mundo ya está guardado en su casa. Ese no era el Cancún de antes, ojalá y se pudiera rescatar algo. Pues supuestamente seguridad. ¿Seguridad? ¿Te sientes seguro al verte aquí? A veces, ¿sí? Bueno, pues como le digo, a veces hay seguridad. Y luego ellos mismos se propasan agrediéndote sin deberte y nada. Se supone que refuerza la ciudadanía, ¿verdad? Pero a veces sí da miedo porque normalmente, bueno, siempre se ha visto que son cómplices de los malitos, ¿verdad? La gente mala. Y o levantan muchachos que de plano no hacen nada. Y se lo llevan y les quitan el dinero, o sea, es parte de la delincuencia organizada. No, primero hay que hablar de patrullas, porque aquí entran las estatales, municipales y las de tránsito. Las de tránsito para infraccionar. Y las municipales y las estatales normalmente aquí pasan 2-3 veces al día. No vuelven a pasar en todo el día. No tardan en pasar ahorita 11 de la mañana, la hora que pasan. Y como a la una, y ya no vuelven por acá otra vez. Sin embargo, creo que de una u otra manera hay una protección, pero ficticia, porque eso hace que el delincuente se aleje. Yo creo que deben de utilizar otras estrategias. Me van a llevar. Pues, la verdad, las patrullas pues no son nadie. Pues, los municipales lo único que hacen es robar. Pues los federales, pues, se apoyan a la gente. Muchas veces inseguridad, ¿no? ¿Por qué lo dices? Bueno, seguridad porque más cuando vas sola en la calle, si ves una patrulla, pues te sientes segura, ¿no? Pero luego ya tanto que se oye que ya luego ya no sabes ni qué. Pero sí, me da seguridad. A mí sí me da seguridad. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, muy pocas personas son las que se sienten seguras. La mayoría de los cancunenses no confían ni en la misma policía. Últimamente, en Cancún se ha elevado mucho la inseguridad. Comunicó por ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación.